En la década de los 90 se criticó duramente algunos gestos como permitir que Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, entonces preso de por vida, compartiera una torta de 50 soles que era parte de un trabajo de inteligencia. Sin embargo, este y otros gestos demostraron más bien que mi gobierno no violaba los derechos humanos de los terroristas presos. Pero de ahí a permitirles vivir una segunda luna de miel con encuentros muy cercanos los 7 días de la semana como ahora, de ahí a entregarles en vez de una torta toda la pastelería llena con los manjares de una flexibilización carcelaria iniciada en el año 2001. Hay pues una gran diferencia. Y esta diferencia comenzó a ser evidente cuando los mensajes y directivas, producto de aquella luna de miel Guzmán y Paraguirre, salieron de la base naval del Callao, que hasta hace 3 años era una prisión de máxima seguridad. Esos mensajes llegaron a Canto Grande y de Canto Grande pasaron a Llanamayo, y así sucesivamente se fueron juntando los eslabones de la cadena de mando sin que nadie del gobierno se atreviera a cortarla. La única cadena que cortaron fue la perpetua. Existe una delgada línea entre un gobierno firme que respeta los derechos humanos y un gobierno débil que en nombre de los derechos humanos de los terroristas se hace perder el respeto. A la luz de los recientes y lamentables hechos de sangre, creo que el actual gobierno no ha tenido ni la lucidez ni la capacidad para distinguir esa línea. Y esto se refleja además en el propio terreno de los hechos, ahí donde un instante de debilidad e indecisión puede costar varias vidas humanas. Y la cosa no es de ahora, es increíble pero cierto. En el Valle del N, desde antes del secuestro a los trabajadores de la empresa Techín, la orden era no atacar a ninguna patrulla terrorista para que la gente en Lima y el resto del Perú no creyera que estaba rebrotando el terrorismo. Es por eso que desde hace meses las patrullas de Sendero Luminoso se dan el lujo de realizar acciones cívicas en diferentes poblados. Avanzaron imparables sabiendo que no había ninguna orden para que los ataquen. Los militares dieron cuenta de la presencia senderista, pero el gobierno dijo nada de ataques. Obviamente los militares, que no tienen el apoyo del actual régimen, optaron por evitarse problemas que más adelante podrían llevarlos a juicios, como sucedió con los comandos de Chavín de Huanta. Así las cosas, la luna de miel Guzmán y la Iparraguirre parece haberse extendido entre el gobierno y el terror. ¿Cómo no pensar que el actual rebrote terrorista es la terrible consecuencia de dormir con el enemigo? No obstante, hoy se anuncia que Guzmán, Iparraguirre, Feliciano, Polay, Cárdenas Schulte y Miguel Rincón serán aislados en sus cárceles. Es un buen intento por mostrar firmeza frente al terror. El único problema es que esto se hace luego de haber mostrado gran debilidad todo este tiempo, desde el año 2001. Y a estas alturas traerá reacciones impensables por parte de los terroristas liberados. En fin, por la tranquilidad y seguridad de 27 millones de peruanos, el gobierno debe estar más atento aún. La escandalosa luna de miel con el terror tiene que acabar.